Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Hispania Nostra, contigo en casa. Tenemos esta tarde con nosotros una de las conferencias que tenemos en colaboración con ICOMOS España. Tenemos hoy a dos ponentes, como podéis ver, son Elena María y Cecilia del Socorro, y que nos van a hablar de cultura maya de Quintana Roo y el conflicto de guerra de castas, un estudio participativo. Voy a empezar presentando a Elena, que es doctora en Historia, Territorio y Cultura en Perspectivas Teóricas y Metodologías de Investigación por la Universidad de La Laguna y en la actualidad es profesora titular de la Universidad Europea de Canarias. Sus principales líneas de investigación están centradas en la gestión del patrimonio cultural y el turismo cultural también, en particular el patrimonio arqueológico, con énfasis en la percepción y participación social como estrategias de gestión. Como digo, es miembro de ICOMOS España y representante española del Comité Científico Internacional ICAM sobre gestión del patrimonio arqueológico. Por otro lado, tenemos a Cecilia, que es licenciada en Ciencias Antropológicas con especialidad en arqueología, especialización y maestría en antropología esquelética por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Está haciendo un doctorado en antropología social en el Colegio de Michoacán y desde 2005 colabora con el proyecto arqueológico de la región de Mérida, participando en salvamentos, excavaciones, análisis e interpretación de materiales. A día de hoy es profesora investigadora de la Licenciatura de Turismo Alternativo de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Aplica participación, ha hecho una amplia participación con ponencias en congresos nacionales e internacionales, autora de varios artículos y capítulos en libros de patrimonio, arqueología y temas afines. Como digo, de lo que nos van a hablar hoy es de la ruta de la Guerra de Castas, que es un producto turístico-cultural basado en un hecho histórico ocurrido en el siglo XIX en la selva de la península de Yucatán, en México. En esta zona se han desarrollado diversos proyectos en los últimos años que no solo han permitido conocer mejor el conflicto sucedido, sino que también han supuesto un eje social vertebrador para las comunidades mayas actuales, hasta con su conversión en oferta para actividad turística de la península. El trabajo comunitario, así como una fuerte base metodológica participativa, han constituido la investigación y la estructura actual de la ruta. En este trabajo se va a compartir cómo se ha llevado a cabo este proceso y nos vamos a aproximar al éxito o no, como dicen ellas, del proyecto en base a un replanteamiento de los indicadores tradicionales turísticos. Como siempre, os voy a pedir a todos los asistentes que mantengáis micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Todas las preguntas que tengáis las podréis hacer en el chat porque al final de la conferencia, que durará unos 45 o 50 minutos, yo se las leeré, las preguntas, y Cecilia y Elena podrán responderlas sin ningún problema. Dicho esto, Elena, Cecilia, Elena, cuando queráis, podéis compartir pantalla y aquí estamos dispuestos a escuchar las bondades de esta ruta. Pues nada, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias también por la invitación. Y bueno, a todas las personas, gracias que están detrás de la organización de este tipo de actividades, tanto por parte de Hispania Nostra, también en colaboración con ICOMOS España. Así que nada, es un placer, es mi primera vez en estas actividades, también tanto miembro como de ICOMOS España, como también miembro de Hispania Nostra. Quiero agradecer también a Cecilia también por estar aquí, la diferencia horaria que nos separa, el Atlántico que nos separa, aunque nos vemos, como intentamos vernos con la frecuencia que podemos para trabajar. Saber y comentarles que, bueno, aunque ya también ahora le daré paso, toda la situación de incendios que ahora mismo está pasando en la península de Yucatán. Y bueno, un poco la complejidad de las conexiones para estar también hoy aquí. La idea es que la pequeñita charla o lo que vamos a comentar pues sea bastante interactiva entre las dos, por así decirlo, que sea lo más amena posible, ¿no? Sobre el tema del cual vamos a hablar, por lo cual creo que vamos a estarnos dando la palabra la una a la otra, pues un poco también interrumpidamente. Ceci, no sé si quieres comentar también o decir algo antes de comenzar. Pues también agradecerle a todos los organizadores y a los participantes por interesarse en este trabajo. Agradezco mucho también a la doctora Elena por haberme hecho la invitación a colaborar con ella y pues esperemos que ustedes disfruten esta charla. Hemos preparado materiales y también trabajamos un poco en el texto para que ustedes puedan disfrutar de esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, pues
Vamos a comenzar sin más esta bonita casualidad, como digo yo, como suelo llamarla, una casualidad que comienza en el año pues 2016 con la creación de esta red, de una red temática denominada, como ustedes pueden ver en el texto, Estudios Multidisciplinarios de Turismo, REMTUR. En la cual se me invita a participar como una colaboradora externa. Esta es una red que está conformada pues, por muchas investigadoras, investigadores y profesores de diferentes universidades, diferentes instituciones de investigación, sobre todo de los estados de Quintana Roo, de Yucatán y Campeche. Yo, al igual que otros profesores y profesoras también de otras universidades, estamos invitados, como he dicho, a colaborar de manera externa. Y bueno, la verdad que a raíz de esa colaboración, pues pudimos llegar a firmar también convenios de colaboración académico y de investigación. Y bueno, hemos tenido la oportunidad y la suerte de trabajar juntas en este proyecto y de también lanzarnos a otro tipo de actividades, por ejemplo, de proyectos de innovación educativa, y de tener la oportunidad tanto de yo estar como visitante en la Universidad de Cecilia y también Cecilia de estar aquí y también de otros compañeros, por lo cual, pues bueno, eso ha sido muy, muy enriquecedor. Pues tanto a nivel científico y la base pues de una bonita también amistad. Por lo cual, bueno, todo surge, digamos, en este momento. Como digo, tuvimos la oportunidad, simplemente quiero poner fotos de, pues, de las personas representantes de estas diferentes instituciones universitarias y también de algunas de las comunidades que hemos tenido, en mi caso, que tuvimos la suerte de compartir con ellas en esos trabajos de campo. Y bueno, quería poner simplemente estas imágenes de las personas con las que compartimos y también algunas de las personas que tampoco se encuentran ya entre nosotros y que bueno, que siempre es bueno pues recordarlas. También hay representantes del INAH también en esas visitas y representantes, como dije, de las propias comunidades. Dentro de todos los proyectos que se originan desde la red RedTour, uno de estos proyectos parte o partía o se basaba en también en unas iniciativas que ya habían que se habían comenzado, que estaban, digamos, en activo, aunque en decaimiento, ¿vale? Como era en el propio territorio, como era la ruta denominada la ruta de las iglesias. Esta ruta en este territorio del área maya de la península de Yucatán, en particular de Quintana Roo, digamos que son las semillas, son los incipientes movimientos de activación del turismo en esta zona. No podemos olvidarnos que Playa del Carmen, Cancún se encuentran muy, muy cercanas y bueno, digamos que esto funcionaría o hubiese funcionado como una esa oferta complementaria del turista que llega a esos dos focos, digamos, con mayor atractivo. Muchos de los egresados y de las egresadas, ¿no? Que también Cecilia pues, podrá comentar, que forman parte de las diversas universidades de la zona, en particular la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, pues son, digamos, habitantes, hijos de todos estos pobladores, de estas comunidades que se están formando en esas instituciones académicas y que, bueno, que son un poco los encargados ahora también de llevar a cabo, de plantear, de diseñar y de emprender, ¿vale? En estos territorios. Cuando se crea la Red RedTour, insisto, repito, empezamos, digamos, a trabajar una de las líneas de trabajo de lo que sería la configuración, el diseño de lo que sería la ruta de la guerra de castas, previamente la ruta de las iglesias. Y eso hicimos primero un análisis de qué era lo que había, ¿vale? Para, a partir de ese momento, hacia dónde tendríamos que caminar. En esta configuración, entre el año, pues finales, o sea, 2016, 2017, hasta ahora han pasado muchas cosas. Se han implementado muchas acciones, muchas iniciativas. Podemos hablar de un proyecto continuo en el tiempo. Yo lo veo como, lo entiendo como un proyecto único en el tiempo, pero con momentos puntuales de financiación, de convocatoria, de la naturaleza de los propios trabajos que se han hecho. Insisto, han pasado muchas cosas a nivel investigador o a nivel investigadora en mi caso, y entiendo que para Ceci también todos los compañeros y compañeras que han formado este trabajo. Es un lujo atender, digamos, a un proyecto de investigación con una comunidad, con un patrimonio vivo, no solo por la propia inmaterialidad
que hay en toda esta ruta, también la materialidad, sino porque es un proyecto que ha ido cambiando con el tiempo, de una manera muy lenta, y que quizás ahora, con digamos las fuerzas externas económicas pues que rodean a toda la zona, ¿no? Y Cecilia lo comentaba un momentito antes de iniciar esta charla, que es cómo es la creación del Tren Maya, pues a lo mejor puedan desencadenar determinados procesos que no supimos ver en el 2016, 2017, y con los cuales pues también tendremos ahora que ahí estamos pues trabajando, atentas y realizando seguimiento de qué es lo que puede suceder o lo que está sucediendo en la zona. Insisto que han pasado muchas cosas. La ruta ahora mismo, si ustedes pueden consultar, pueden entrar en redes sociales como Facebook, poner Ruta de la Garra Casta y encontrarán la oferta ahora mismo de lo que supone ser un visitante en la ruta. Cecilia más adelante comentará un poco el producto cultural que se ha diseñado, ¿no? Y cómo se está activando y cómo se está ofertando. Y digo que es una ruta, un proyecto vivo, porque, por ejemplo, esta noticia es una noticia de mayo de este año, en la cual, bueno, el IMAYA, ¿no? El Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo, digamos, ese intermediario, ¿no? Para dar voz a las personas de las comunidades, pues genera estos espacios en los que empresas, asociaciones civiles, representantes de diferentes otras rutas, de la propia academia, pues se reúnen pues, para ver un poco cuáles van a ser las consecuencias, cómo se van a beneficiar, cómo van a verse o van a poder verse beneficiados por lo que sería la construcción del Tren Maya y en particular pues esa ruta de la Guerra de Casta. En la noticia se habla de ese inicio de desarrollo, de diseño de la ruta. ¿Vale? La ruta está diseñada conceptualmente, ¿no? Y sé si ahí también pues, me podrá decir. Yo creo que la ruta está diseñada conceptualmente. En el proceso de conceptualización se han pasado por diferentes fases, ahora las comentaremos, y digamos que ahora lo que se está enfrentando es pues, ese nuevo contexto económico, ¿vale? Que veremos cómo transformará o no pues, esa conceptualización con ese perfil fila de más turístico en que nosotros pensamos o imaginamos que sería el más adecuado y cómo pues desembocará toda esa situación. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Vale? Que creo que un poco la clave también un poco de esto. Bueno, en ese 2016 se inician una serie de talleres participativos, una serie de trabajos financiados, ¿no? En este caso por CONACYT, en los que pues nos reunimos a diferentes académicos, aquellos académicos de los que yo les hablaba, ¿no? De la red Rentur, e iniciamos una serie de talleres participativos y el diseño de una metodología que denominamos metodología integradora, en la que entendíamos que tendríamos que cubrir determinadas fases metodológicas para poder, ¿no? Alcanzar o ver cómo podíamos proyectar ese desarrollo social, cultural, medioambiental, de lo que podría ser esa ruta denominada de la guerra de casta. Además de los proyectos de CONACYT, posteriormente, hasta el 2018, se han implementado otros proyectos que también comentaremos más adelante, puntuales también, de otra naturaleza financiadora. También se han realizado muchos trabajos académicos, sobre todo por parte de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Aquí también se han realizado algunos trabajos de fin de grado, ¿vale? Los trabajos de tesis de finalización, que también han aportado trabajo de campo para el diseño de esta ruta. Y bueno, en la actualidad sí que es verdad que no tenemos proyectos financiados, ¿vale? Ahora mismo, en este momento actual, pero sí seguimos manteniendo una actividad de investigación con todos los resultados que hemos obtenido a lo largo de todo este tiempo, en el caso además de Cecilia, de la compañera Cecilia, que realiza su tesis doctoral y de la cual también ella pues, podrá hablar a lo largo de esta charla. Y sí que mantenemos esta misma charla en la que estamos ahora mismo, pues una manera de difundir el trabajo que se ha hecho. Y bueno, ese es el estado un poco a nivel de lo que sería la financiación de la investigación y de la actividad. Producto de esos primeros talleres más académicos, científicos, investigadores, bueno, diseñamos de esta manera gráfica lo que sería esa metodología integradora para el diagnóstico de recursos patrimoniales, culturales y turísticos.
una metodología que dividimos en dos fases de trabajo. Una primera fase en la que se produciría todo ese inventario de los recursos que existían en toda esa área, ¿vale? Maya, pues culturales, naturales, ¿no? Materiales, inmateriales y materiales, también todos los recursos potenciales turísticos que tendrían que existir o los que ya existían a nivel también turístico, como eran las propias infraestructuras, los accesos a las propias comunidades, ¿no? Las dinámicas y los flujos de movimiento dentro de las propias comunidades. Todo ese tratamiento de información a través de un sistema de información geográfica, ¿no? En el que se pudieran trabajar toda esa cartografía de datos. Y siempre, que es un poco por lo cual también denominamos la charla con este título, ¿no? Con la palabra participativa, porque siempre estos inventarios los realizamos, al igual que todas las actividades prácticamente de la implementación de la metodología, con mucha participación de las comunidades, ¿vale? Con mucha participación con los diferentes agentes clave que tendrían que ver en la conceptualización y diseño de esta investigación y diseño de la ruta. Una segunda fase que en la que ya tendríamos que realizar, digamos, el diagnóstico con todo lo que teníamos, evaluar la capacidad de carga fundamental. Hicimos aproximaciones a todo lo que era la capacidad de carga, sobre todo física, pero también nos aproximamos al estudio de la capacidad de carga que tenía que ver con aquellos aspectos más relacionados con lo social, con la psicología. De cómo los miembros, las personas de las comunidades percibían el turismo. Fue muy interesante en la parte también de los inventarios atender y registrar cómo las percepciones no son las mismas por parte de las diferentes comunidades, percepciones sobre sus propios bienes culturales, ¿vale? Y eso era muy interesante, ¿vale? Lo comentaré también un poquito más tarde, pero era muy interesante a nivel de la conceptualización del patrimonio, ¿vale? Porque no percibían lo mismo a pesar de que los bienes podrían ser, los bienes culturales eran los mismos. Se realizó o se intentó realizar ese diagnóstico, porque si se fijan en las casillas azul, verde, digamos, es lo que tenemos hecho, ¿vale? Hay toda una parte el resto de cajitas de esta pequeña infografía que no se han cumplido dentro de lo que es, no se han podido realizar dentro de lo que es este proceso de investigación. Digamos que desde la fase 2, después de la evaluación de la capacidad de carga, esos diagnósticos iniciales, hemos pasado a una fase directa ahora mismo con esa presión económica del Tren Maya. Vamos, digamos que ha ocurrido un salto, ¿no? Bastante pronunciado en esa fase 1, parte de la fase 2 y lo que deberíamos haber trabajado o estar trabajando hasta digamos, resultado final, que sería el producto patrimonial turístico, ¿vale? Con lo cual, bueno, vamos a ver, ¿no? Un poco cómo se desarrollan. También hemos reflexionado mucho sobre eso, hasta dónde debería ser el papel de la academia, en este caso de las universidades, ¿no? En la toma de decisiones, ¿no? Y ahí empiezo a hablar un poco más de lo que significa esos procesos de participación, ¿no? Hasta dónde en este caso la academia formaría parte de esos procesos de decisión, o si son las propias comunidades las que deben decidir, ¿no? Y deciden sobre lo que quieren en su territorio para mejorar su calidad de vida. A nivel territorial, esta imagen pues un poco representa lo que sería el recorrido de esa área maya. Como ven, se registraron muchísimas tipologías de bienes, iglesias, museos, los cenotes, patrimonio inmaterial, de bordados, gastronomía, algunas de las actividades que ya se estaban haciendo, su senderismo, ¿no? Esa práctica en bicicleta de lo que era la antigua ruta de las iglesias. En círculos azulitos, de momento solo hay marcado tres comunidades: Sakalaka, Waimax y Hosuku, que son las que formarían ese inicio de lo que es la ruta de la guerra de castas, tal y como está diseñada hasta el momento, por sus propias características, conocimiento de los recursos, estado de conservación, accesibilidad, infraestructura, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones que hemos tomado en cuenta. Y a este otro lado de la diapositiva, y con esa señal un poquito de alerta, pues las cosas que creo que podemos resaltar, que podemos poner más en evidencia,
en esta charla, ¿no? Que son los temas de percepción y participación, la percepción que les comentaba yo sobre los diferentes recursos. O sea, no es lo mismo el significado del cenote para una comunidad que para otra, o para el trabajo de la milpa, no significan lo mismo, ¿vale? No lo perciben con lo mismo a nivel de importancia, por así decirlo. Y tampoco el patrimonio arqueológico, que si se fijan, no está en este listado inicial aquí, el patrimonio arqueológico no se encuentra. A pesar de que el patrimonio arqueológico existe, hay muchos bienes arqueológicos por toda la zona. De hecho, México, uno de sus atractivos en general es el patrimonio arqueológico, y sin embargo, en esta ruta no está contemplado. No está contemplado por diferentes motivos que también pues iremos sacando, iremos comentando. Y bueno, hay una percepción también por parte de las comunidades muy, muy interesante de lo que de la apreciación, ¿no? Y de la apropiación del patrimonio arqueológico, que no es tampoco igual para unas comunidades ni para otras. Y por supuesto, la propia conceptualización del producto turístico cultural, ¿no? Para antes de seguir y como parte del discurso, y es fundamental e imprescindible, pues contarles a ustedes en qué consiste la guerra de castas y en qué consiste ese producto cultural turístico que se ha conceptualizado hasta ahora. Así que en este caso, Ceci, y corrígeme por favor todo si he dicho algo que a lo mejor no está en nuestra esfera hasta ahora que hemos trabajado y hablado. Y he de decir que las reuniones con Cecilia son muy enriquecedoras porque comentamos mucho todo este tipo de cuestiones y siempre surge algún aspecto, alguna dimensión, alguna perspectiva muy, muy interesante. Ceci, te doy la palabra toda tuya, ¿vale? Para continuar con la presentación. Muchísimas gracias, Elena. No, todo perfecto, muy bien. Hasta este punto, pues nosotros les hemos contado pues que hubo un cambio en el nombre de la ruta. Esto se debió a que a partir de un estudio de turismo que ellos habían hecho, se habían dado cuenta que esa era la única región de Quintana Roo que tenía iglesias coloniales, ¿no? Iglesias del momento de la llegada de los españoles en la región de Quintana Roo. Entonces, por eso deciden llamarle la Ruta de las Iglesias. Sin embargo, precisamente cuando nosotros hacemos el diagnóstico y a través de la participación de las comunidades, nos damos cuenta que para ellos la historia de las iglesias realmente no era significativa porque no sabían quién las construyó. Ahorita, justo en esta charla vamos a saber por qué, ¿no? No sabían cuál era el origen de estas iglesias, puesto que ellos regresan a este territorio. Digamos, territorio tiene una particularidad que va a ser único en el estudio, que nos llama mucho la atención en el estudio del patrimonio, porque han sido comunidades que han tenido que migrar varias veces, pero regresan al territorio. Entonces, esta forma en que la gente percibe el territorio al ser reocupantes de este, pues plantea muchas interrogantes y digamos, muchos caminos de estudio en el campo del patrimonio. Y entonces, cuando hicimos el diagnóstico, nos damos cuenta que lo que estas comunidades tienen muy arraigada es la historia de la guerra de castas. Este conflicto armado fue un conflicto armado que duró más de 50 años en el territorio, que dejó una huella en la memoria de la gente. Cuando llegas a estas comunidades, te comentan, te cuentan quiénes fueron sus parientes que estuvieron presentes en esta guerra y que fue producto precisamente de una desigualdad social. En ese momento, México acababa de pasar la independencia, es decir, el momento en que México se vuelve un país y todavía su organización como tal no estaba bien definida. Al ser un extenso territorio, la península de Yucatán queda muy lejos del centro del país y por lo tanto, pues esta península tiene un desarrollo, digamos, una historia diferente a la del centro. Y
En ese momento de conformación del país, todavía no entendían muy bien a esta zona, ¿no? Y hacen una repartición de tierras, pues que en este momento no consideraban justas los indígenas mayas y organizan una lucha social para la defensa de sus tierras, además de que ellos consideraban que el gobierno no los estaba tomando en cuenta en la organización del país, ¿no? Y ellos reclamaban el derecho de ser parte de esta organización. Y esta lucha va a ser tan marcada en la memoria de la península de Yucatán que existe todo un cuerpo académico que se dedica al estudio de la lucha social. Incluso en la actualidad, la gente de este territorio recuerda las historias que vivieron sus antepasados. El gobierno mexicano logra, digamos, invadir el territorio maya y logra pacificarlo hasta cierto punto. Los indígenas, al no estar conforme con el gobierno, deciden abandonar el territorio y se refugian en estados aledaños como Yucatán, Chiapas. El territorio maya es muy grande y se reconoce porque la gente habla una lengua originaria. En estas comunidades, el 95%, según los datos nacionales, de la gente de este territorio hablan la lengua maya, ¿no? Y de hecho, por eso se le reconoce hacia el territorio. Y el ejército mexicano derrota a los indígenas y estos se van al monte. No quieren vivir bajo este gobierno, ¿no? Lo que sucede posteriormente es que el territorio queda completamente deshabitado. Y es hasta la época del chicle, que va a ser un factor económico muy importante en la península, que la gente va a regresar a estos territorios, porque la industria chiclera norteamericana requería muchísimo de este producto. Y entonces ellos comienzan a comercializar con el producto y empiezan a fundar unos campamentos. Estos campamentos van a ser pues ocupados a partir de 1930 y van a dar origen a lo que posteriormente van a ser las comunidades conocidas como la Ruta de la Guerra de Castas, ¿no? Lo interesante de esto es que los que reocupan este territorio van a ser descendientes de aquellos primeros habitantes. ¿Cómo sabemos esto? Como les dije desde un principio, ellos cuentan esta historia, ¿no? Cuentan cómo sus abuelitos huían, cuentan cómo encuentran la comunidad cuando regresan, cómo limpian las iglesias. Ellos sabían dónde, incluso en las historias orales, ellos cuentan que tenían enterrado un cañón que ellos van a recuperar cuando regresan, ¿no? Sus abuelos les habían dicho dónde estaba y ellos cuando regresan, pues recuperan este objeto que era importante para ellos. La siguiente, ven, por favor. Pues toda esta historia es muy interesante porque es a partir de ella que vamos a encontrar esta parte de la identidad comunitaria. Estos procesos de migración interna, que es de gente que se va de la comunidad, abandona, pero nunca olvida estas raíces y regresa. Y han pasado por varios procesos en los cuales ellos han tenido que abandonar el territorio, pero han regresado. El primero de ellos fue durante la conquista, cuando se fundan los centros de doctrina, a ellos los mueven de sus comunidades originales y los llevan a aquellos lugares en donde van a fundar los conventos, para poder evangelizarlos y para que pues tengan, digamos, un control poblacional de dónde estaban ubicados los mayas en el territorio. Esto va a hacer que muchas poblaciones sean abandonadas y otras vayan a aumentar de población.
Posteriormente, en 1864, la comunidad de Tijosuco, de Guaymas, van a ser atacadas por piratas. Aunque nos encontramos muy alejados del mar, los piratas van a llegar a la comunidad de Tijosuco a través de Bacalar porque escucharon que había una riqueza muy importante. La comunidad se dedicaba a la producción de aguardiente. Entonces tenía un auge y por lo tanto la van a atacar. Y la gente de la comunidad la va a abandonar, va a quedar varios meses de despoblado y luego van a regresar. Posteriormente tenemos el del abandono de la Guerra de Castas, que fue más de 30 años que el territorio estuvo completamente abandonado hasta que va a ser poblado nuevamente, ya les comenté, durante la etapa del Chicle. Pero otro dato importante es que actualmente se considera otro movimiento interno el hecho de que los mayas de esta zona se vayan a trabajar a los destinos turísticos importantes del estado, porque Quintana Roo en sí, lo que es conocido como la Riviera Maya, actualmente es el destino turístico más importante de México. Y entonces la población maya trabaja en estos complejos turísticos. Muy bien. Y entonces vamos a ver que cuando la comunidad regresa, va a recuperar estas construcciones que se encontraban en su territorio. Lo interesante es que van a mantener esa memoria viva y a través de la historia oral, ellos pasan de generación en generación los conocimientos que tienen de estas construcciones. Incluso cada año se va a realizar la conmemoración del inicio de la lucha de la Guerra de Castas, ¿no? En este territorio se van a hacer conmemoraciones, eventos en los cuales se va a contar la historia a través de una obra de teatro, y esto hace que se alimente y se refuerce la identidad y la cohesión social de la población. Su sentido de identidad y pertenencia es tal que ellos se llaman los macehuales, que son la gente que luchó durante la Guerra de Castas. Y tienen algunos vínculos que ellos consideran sagrados con este patrimonio. Tienen leyendas, historias, tienen representaciones que van a hacer que el patrimonio tenga un sentido y un significado, a pesar de que son reocupantes de un territorio. Ellos han mantenido esta relación con los edificios, las historias, tanto los bienes materiales como los inmateriales. La siguiente, Elena, por favor. Y bueno, una vez que nosotros hicimos la investigación y recuperamos bastante información acerca de lo que ellos consideraban importante en sus comunidades, se les preguntó, creo que me faltó aclarar un punto, ellos ya, como les decía, se van a las zonas turísticas, trabajan en el turismo y regresan muchos de ellos a sus comunidades. Entonces ellos ya tenían algunas iniciativas turísticas, o sea, ellos ofertaban turismo de manera, digamos, un tanto empírica, ¿no? Lo que ellos habían aprendido en la zona turística intentaban replicarla en este territorio. Sin embargo, ellos no tenían una organización como tal. Entonces, cuando nosotros comenzamos a trabajar en el proyecto, comenzamos con el diagnóstico para diferenciarlos, ¿no? Hasta cierto punto, hasta este momento, todos daban el recorrido en la iglesia y contaban pues la historia de las iglesias y era repetitivo en cada comunidad. A través de este ejercicio del diagnóstico, ellos se dan cuenta que tienen otros recursos, ¿no? Ellos mismos se dicen, es que a nosotros Sectur nos dijo que lo importante eran las iglesias, pero para mí no, para mí lo importante es
se note, ¿no? O para mí lo importante va a ser enseñarles a los visitantes cómo preparamos medicina tradicional, ¿no? Cómo hacemos a través de sobos y masajes sanaciones, curaciones del cuerpo, ¿no? Y entonces, con base a lo que ellos nos estaban platicando y consideraban importante, pero que además era lo que ellos le querían decir al visitante, lo que ellos le querían transmitir. Nosotros trabajamos en conjunto y diferenciamos actividades que podían ofertarse en esta ruta. Lo interesante es ver que a partir de lo que ellos nos dijeron que era su patrimonio, nosotros hicimos el análisis del potencial turístico y a partir de eso se armó un itinerario de recorrido y también pudimos diferenciar que cada comunidad ofreciera productos diferenciados para que no se hicieran competencia. Y a partir de esto decidieron aliarse en una ruta, porque hasta el momento cada uno ofrecía diferentes actividades, pero no tenían como que un guión o un itinerario que les permitiera pues ofertar en conjunto y que los visitantes se quedaran mucho más tiempo por las actividades que se les ofertaban. A partir de aquí, ellos deciden organizarse en grupos con, digamos, una participación, ya un esquema de organización turística. Y los profesores les apoyamos en lo que es la oferta y la comercialización de la ruta. Cabe aclarar que estas comunidades, al menos Guaymas y Sacalaca, son comunidades que no tienen transporte público. No se puede llegar hasta estas comunidades en el visitante de forma independiente, ¿no? Son comunidades que necesitas llegar en auto propio o en algunos casos la universidad para apoyarlos facilita vehículos para poder llevar visitantes hasta estas comunidades. Otra de las consideraciones que tuvimos con ellos fue el concertar las visitas a través de páginas de Facebook y una página comercial, puesto que en estas comunidades, en Guaymas y Sacalaca, tampoco existe una red de comunicación eficiente, es decir, el internet falla muchísimo. Sí. Yo vivo en la cabecera y tenemos con Elena, ha sido testigo de las veces que le he dicho, no tengo internet, no tengo wifi, porque aunque parezca que aunque Quintana Roo es el centro turístico de México, tenemos dos Quintana Roo, el de los turistas, que es la zona norte, y la zona maya, que es donde estamos viviendo los indígenas. Y entonces, pues la infraestructura, el acceso a los servicios es mucho más limitado, ¿no? Entonces, a través de esto, pues los profesores, la academia también apoyó a los integrantes de estos colectivos para que pudieran ofertar los productos. Y les acabo de decir otro de los tips, ¿no? Que ellos no forman una figura jurídica como tal, sino forman, están reconocidos como colectivos indígenas. Esto quiere decir que no tienen una figura jurídica como tal. Ellos tienen, digamos, ciertas excepciones, como por ejemplo, es que los impuestos por las visitas turísticas no las tienen que reportar porque son muy bajos, ¿no? O sea, entonces esta, digamos, figura jurídica les permite trabajar de una forma en que lo que se capte por el turismo se quede directamente para ellos, no se vaya al gobierno y se distribuya en los servicios, ¿no? Aunque esta también tiene una limitación, puesto que ahorita vamos a ver los proyectos que se pueden gestionar, también son limitados al momento que ellos pues no pueden tener tampoco pues responsabilidades jurídicas, ¿no? Entonces el dinero también es muy limitado para poder ejecutar estos proyectos. Entonces los proyectos que nosotros, a los que nosotros podemos acceder
son proyectos que muchas veces someten los estudiantes. Para todo esto, los estudiantes realizan en estos territorios sus proyectos de, pues de titulación, de fin de cursos, ¿no? Y uno de los datos que Elena les mencionó, que es muy importante, es que estos estudiantes son de la comunidad, por lo tanto, hablan perfectamente la lengua maya y tienen una gran comunicación con la gente de la región. Y a través de esto, pues hemos tramitado proyectos que han permitido investigar las costumbres, tradiciones, fortalecer algunas que ya estaban en riesgo. Por ejemplo, el de las sobadoras, que ya quedaban muy pocas mujeres dedicadas a esta profesión, y pues a través de fondos pudimos pues capacitar más mujeres. Para infraestructura, les decía, como los proyectos son limitados, pues no tenemos recursos para infraestructura, pero sí hemos podido capacitar a la gente en temas turísticos, en recorridos, guías, servicios, e incluso para que ellos pudieran realizar el costeo de sus productos, puesto que estamos en una zona en donde la gente que trabaja con nosotros, los que llevan estos productos comunitarios al mando, generalmente son gente que no tiene más que estudios primarios, ¿no? Su educación es básica, entonces no tienen acceso. Hasta hace algunos años, hasta hace 15 años que se establece la universidad, ellos no tenían acceso a la educación superior. Entonces, ha sido un proceso de irlos capacitando para la conformación de la ruta. Y a través de estas investigaciones de turismo, nosotros retribuimos a las comunidades todas las investigaciones que hacemos, por ejemplo, las de historia, a ellos se les platica para que ellos las puedan replicar en sus discursos turísticos, ¿no? Entonces, tratamos de hacer investigaciones que permitan plantear un turismo responsable. Los jóvenes que se involucran también hacen sus servicios sociales, que es una retribución que tienen que hacer por 6 meses a la comunidad, y ofertan cursos como, por ejemplo, observación de aves, en los cuales involucran a los niños al respeto de la naturaleza. También han creado letreros, han trabajado, ellos organizan, de hecho, la conmemoración de la aniversario de la ruta de la Guerra de Castas. Ellos se involucran en la organización como una forma de retribución social hacia la comunidad. Cecilia, lo que comentaba antes, Cecilia ha dicho unas cosas muy, muy interesantes que me gustaría al menos dos pinceladas retomar. Ella nos ha puesto en el contexto de todo lo que es la guerra, en la ruta de la guerra de castas, lo que fue el conflicto de la guerra de castas, el cómo se ha conceptualizado y cómo se ha diseñado toda esa ruta. Hay una cuestión muy interesante que tiene que ver con la actividad turística, de lo que significa una actividad turística que beneficie a toda la comunidad. Y hablaba de esas dos Quintana Roo. Yo creo que son cosas que hay que hablarlas y hay que comentarlas, ¿no? El turismo tiene que beneficiar a toda la comunidad, ¿no? Hacer esos destinos, esos lugares más competitivos significa que puedan tener mejores infraestructuras, mejores accesibilidades, mejores tecnologías, como en el caso, en este caso, de las comunicaciones. O sea, para eso es lo que tiene que servir el turismo, ¿no? Al margen de, por supuesto, pues el disfrute, la recreación, las vacaciones, el ocio y todo lo que lleva decidido en torno a esa actividad económica, social, cultural, ¿vale? Y también medioambiental que significa el turismo. Y también yo creo que ha reflejado muy bien y ha contado muy bien lo que ha sido el resultado de las metodologías de participación que se han aplicado, de todo lo que significa la participación, ¿vale? Teníamos muy claro desde el principio que todo este proyecto tenía que ser muy participativo. Muy participativo porque la participación, y no voy a entrar en toda esa parte más teórica, ni mucho menos, pero yo creo que estas simples pinceladas que están en la presentación lo dejan muy, muy claro. La participación
se puede afrontar y puede servir de diferentes ópticas para medir las necesidades, como ha sido en este caso también de de las comunidades, la participación para activar, modernizar todo lo que es la actividad local de una localidad, ¿no? A un nivel mucho más pequeño, trabajar la sostenibilidad, trabajar las relaciones sociales, nos ha servido para cohesionar socialmente, ¿vale? Con esas tomas de decisiones finales de esos pequeños emprendimientos en cada comunidad, cómo unirlos en una única ruta, ¿no? Eso ha significado también muchísimo. El reparto equitativo, ¿vale? El que también Cecilia se ha aproximado, ¿vale? Y tomar esas decisiones conjuntas, como decía. Yo creo que son resultado de todos estos procesos participativos que en esta tabla, como ustedes pueden ver, y también faltarían algunos, pues son todas esas acciones de participación que se han desarrollado a lo largo de todos estos años, desde las primeras entrevistas, ¿no? Las diferentes comunidades, como pueden ver en la segunda columna, entrevistas en las que el nivel de participación, ¿no? Siguiendo ese establecimiento del International for Public Participation, bueno, consultar, colaborar para la interpretación turística de esos recursos, el taller que se dio en ese 2016-2017 con las universidades, ¿no? En las que se les involucra, ¿no? Y esa colaboración para diseñar lo que fue la metodología y lo que es la metodología integradora, observaciones participantes y no participantes en las tres comunidades, ¿no? Se les consulta, ¿no? También pues, para completar toda esa información, para hacer ese inventario de recursos, talleres en los que se involucra y colabora las comunidades para el diseño de la ruta, para la conformación de los comités y elegir a los diferentes representantes, pues para trabajar en los reglamentos. Para desarrollar las herramientas cartográficas, ¿no? Recuerden aquella fase 1 de esta metodología integradora, pues para informar también, ¿no? A través de un seminario con las universidades los resultados que se han obtenido hasta ese momento, ¿no? Seguir involucrando formación, esas capacitaciones de las que hablaba Cecilia, de nuevo, seguir trabajando en el producto y en el diseño y en esos reglamentos y también, pues bueno, más reuniones con las comunidades para informar, ¿no? Para recopilar información para esos nuevos, para esas alianzas, ¿no? Esa devolución de los trabajos de los que ya hablaba, de esas tesis de grado, ¿no? Que se devuelven para que se incorpore al discurso, ¿vale? Para los turistas. A mí me gustaría hacer de nuevo una pequeñita, un pequeñito paréntesis, porque si se fijan, yo he puesto el 2017, hemos puesto 2017, 2021, 22 prácticamente en las que se implementaron todas estas actividades participativas, pero claro, en 2020 tuvimos esa parada, ¿vale? Esa parada mundial asociada a la COVID-19 y en ese momento pues dejaron de hacerse esas actividades participativas y se generó un escenario también muy significativo que ha marcado también un poco el desarrollo de lo que ha sido el proyecto. Y Cecilia, aquí no sé si quieres comentar también algo, ¿no? De ese parón que se produjo del proyecto y digamos de esa vuelta de no turística, de actividades no turísticas y de recuperación de actividades del sector primario. No sé si estás por ahí, si quieres comentar Claro, algo sí, de lo que claro. sucedió exactamente. Pues una de las ventajas de este tipo de turismo, el turismo comunitario, es que la población no deja su actividad principal, es decir, ellos siguen siendo campesinos, las mujeres siguen bordando. Es una actividad adicional a la que ellos realizan cotidianamente. De hecho, si ustedes llegan a la ruta, no hay nada, o sea, no está nada organizado. Tienen que llegar, tienen que hacer una reservación y con la reservación ellos organizan el día de su recibimiento, ¿no? Entonces, ellos en sí no se dedican las 24 horas al turismo, sino que lo programan de acuerdo a las reservaciones que tienen. Durante la pandemia, estas comunidades realmente, digamos, aquí en México le llamaron comunidades de la esperanza, porque no fueron prácticamente afectadas por la pandemia, tuvieron muy poca afectación, entre ellas porque ya les comentaba que no hay transporte público, ¿no? Y lo que ellos hicieron fue
seguir en su cotidianidad, en la siembra, en el bordado. Entonces, afortunadamente, nosotros en esta zona no tuvimos desabasto de agrícola. Al contrario, hubo un incremento en la producción agrícola porque mucha de la gente que trabajaba en la viviera, que trabajaba en turismo, perdió sus empleos y regresaron a estas comunidades y se incorporaron a la producción agrícola. Entonces, por una parte va a parar la actividad turística, las organizaciones comunitarias de turismo van a quedar inactivas, muchas de ellas se desanimaron porque pues dejaron de recibir visitantes, ¿no? Pero por otra parte, la economía no fue tan golpeada porque pues realmente no dependían del turismo, sino dependían de la agricultura y este fue un recurso que pues se incrementó. Esta reflexión sin duda la incorporamos, ¿vale? Porque fue un hito, yo creo que muy interesante, que teníamos que incorporar a cómo a la vuelta de, ¿no?, esta reactivación además tan, tan intensa y tan agresiva que hemos tenido de la actividad turística después de pandemia, pues también cómo replantearnos la perspectiva de la propia autonomía, ¿vale? La autonomía de base comunitaria, ¿no?, de la auto. Vale, gestión de los propios bienes, muy interesante para reflexionar en lo que fue esa, o ha sido, está siendo la caracterización de la ruta. A lo largo de todo este tiempo, hemos recopilado muchísima información. Yo siempre le comento a Cecilia que toda la información que se tiene es oro, oro puro a nivel de investigación, ¿no? A nivel de la parte teórica, a nivel del análisis y la reflexión de lo que significa el concepto de patrimonio, de lo que significa las percepciones, de lo que significa la participación, ¿vale? Que hay muchísimo material y que todavía yo estoy convencida que nos va a dar para mucho trabajo científico y para muchas publicaciones también, porque es algo que no hemos comentado y que a lo largo de este tiempo pues también hemos tenido la suerte de ir publicando poco a poco pues muchas de las cosas que hemos hecho. Hemos resumido de una manera pues muy, muy también muy escueta algunas de esas cuestiones que nos llaman la atención. Las diversas percepciones sobre el patrimonio que las hemos comentado. La propia percepción de la guerra de castas. Publicamos un pequeño trabajo al que yo siempre hago mención, que creo que es realmente interesante, ¿no? Esa dualidad de la percepción entre turistas, visitantes y las propias comunidades. Ese trabajo hablaba de lo que se ofertan en la propia comunidad de Tijosú con el museo. Hay dos discursos patrimoniales y para nosotros era muy interesante porque esos dos discursos patrimoniales históricos que se contradicen, ¿no?, entre lo que se cuenta a las comunidades, a lo que se cuentan los turistas, lo relacionamos incluso con la carta de Nara, la autenticidad del patrimonio, ¿no? ¿Cuánto de lícito es romper o no esa dualidad que existe hasta ahora? Porque el patrimonio está siendo una fijación, ¿no?, de la cohesión social que ahora mismo existe en las comunidades. Pero eso está ocurriendo y eso ocurre también en la ruta, ¿vale? Algo que hay que tener en cuenta y que no podemos obviar. La ausencia de patrimonio arqueológico al que yo me refería, hay muchísimo patrimonio arqueológico. Cuando se le pregunta a las comunidades también sobre ese patrimonio arqueológico, solo la comunidad de Guaymas es la que resalta que hay un yacimiento muy importante que sí debe ser considerado. Las diversas percepciones que también existen sobre el patrimonio arqueológico, y aquí Cecilia, corrígeme, también tienen que ver con la forma de entender cuando conceptualmente perciben lo que es una ruina, perciben lo que es un montículo, perciben lo que es un yacimiento que está gestionado por el INAH, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. O sea, tienen diferentes, digamos, niveles de percepción de lo que es el patrimonio arqueológico. Y eso también complejiza toda esta forma de entender y desarrollar qué bienes se pueden incorporar o no y de qué manera la ruta, ¿no? Entonces, son aspectos también muy, muy, muy enriquecedores, muy interesantes a nivel investigador. Y son sensibilidades a las que hay que atender a la hora de trabajar y comercializar un producto como lo que puede ser y es la ruta de la guerra de casta. La complejidad legal a la que Cecilia también hacía mención es algo a lo que hay que atender. El turismo de base comunitario, reflexionar sobre él, y ahí sí que totalmente, Cecilia, tu tesis doctoral es el fuerte y sobre lo que
estás trabajando, si es exitosa, no exitosa. Hay muchos detractores y detractoras sobre un turismo de base comunitaria. Son muchas las dependencias externas de las que se habla. Pero bueno, aquí vamos a comentar ese pequeño ápice de esa autogestión en pandemia, de lo que sucede, de cómo se sale adelante, ¿vale? Entonces son pequeños aspectos que hay que incluirlos a lo mejor en una nueva conceptualización de lo que es el turismo de base comunitaria, ¿vale? Y que bueno, estaremos ansiosos y ansiosas con tu trabajo. La ausencia de estudios del perfil del visitante es una de las cajitas de la metodología integradora en la que no se ha trabajado en profundidad. Nosotras proponíamos un turismo académico, por esto de un turismo académico calmado, respetuoso. En los desarrollos turísticos hay que tener en cuenta el tiempo, la intensidad, para que los cambios no sean bruscos, ¿no? Eso a nivel teórico está muy bonito y está muy bien. Y es una cuestión que, unida al epígrafe que hemos puesto abajo, agentes externos, tres mallas, pues puede peligrar ahora mismo. Que el cambio sea tan brusco, que la comercialización sea tan brusca, que todo esto que hemos percibido como algo bueno, que vamos a adelantar en la siguiente diapositiva, esa participación como fortaleza de gobernanza para estas comunidades, que alcancen esta palabra que está mucho en la teoría, el empoderamiento, ¿no?, de las comunidades en la toma de decisiones, pues puede verse peligrada, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esa complejidad de la participación, atender a esas tensiones externas, ¿no?, que les acabo de comentar, que pueden repercutir, pues bueno, en el bienestar de las propias comunidades, porque esos indicadores de los que hablamos, los indicadores en turismo no solo deben ser indicadores económicos, ¿vale?, de estancias, de turistas que van y vienen, sino que los indicadores también deben reflejar el bienestar de las comunidades a otros muchos niveles. El estar bien, el tener acceso a la sanidad, el tener acceso a la educación, el tener esas infraestructuras, el mantenerse sin conflictos, ¿vale? Todo eso tiene que beneficiar el turismo también. Sirve, ¿no?, para esa resolución de conflictos, como decía, ha servido también y está sirviendo para valorar ese patrimonio cultural del territorio. Tú lo avanzabas también, Cecilia, cómo nos dimos cuenta de que eran otros los bienes a los que también se atendían, ¿vale? Que era también para los propios investigadores, fue un descubrimiento también en ese sentido. También ha servido para esos pequeños emprendimientos locales que se están produciendo, ¿no?, realizados por esos egresados universitarios también. Y de todo esto surge este concepto que aporta Cecilia en este caso del patrimonio en guerra, ¿no?, por esa vinculación y ese guiño a lo que es la ruta de la guerra, ¿vale?, de casta, y que Cecilia te pasó de nuevo la palabra a ti para que continúes y finalices con la presentación. Sí, porque nos queda escasamente 1 minuto y no vamos a tener para preguntas. Disculpadme que Sí. os interrumpa. Sí, gracias. Pues finalizar nada más con la reflexión de que bien que mal, el trabajo académico con la participación de las comunidades centró la vista, llamó la atención de las instituciones para que éstas pudieran trabajar o aportar también en esta ruta. Actualmente la ruta figura dentro de las que ofertan en Quintana Roo cuando antes de los trabajos que comenzamos era un área abandonada, ¿no? Y también, pues como parte del trabajo académico, la difusión de la ruta ha sido un impacto bastante fuerte, digamos, porque ha logrado atraer visitantes, como es Elena. Hemos recibido muchos visitantes académicos y en ese sentido no ha sido un turismo masivo como se da en otras zonas, ¿no? Al final de cuentas, lo que queremos es reflexionar acerca de la importancia de incluir a las comunidades en este proyecto en estos desarrollos turísticos para que sean ellos quienes decidan, ¿no? Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que existen otras instituciones, como mencionaba Elena, otras fuerzas externas que también hay que congeniar hasta cierto punto para que el proyecto pueda desarrollarse de una manera, pues, digamos, más benéfica para todos los visitantes, ¿no? Quiero agradecerles en lengua maya, Nicboal, muchas gracias.
Le cedo la palabra a la doctora Elena para que también haga su despedida. Ah, pues nada, muchísimas, muchísimas gracias por atendernos en este ratito y sentimos el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias a ambas por el rato que nos habéis dedicado para explicarnos este maravilloso patrimonio que tenemos al otro lado del océano, en el caso de las personas que estamos desde Hispania Nostra contigo en casa, o por lo menos la mayoría, porque hay gente a veces que efectivamente está también en América. Quería comentaros los mensajes que hay en el chat, que no sé si los estáis viendo, pero agradecen mucho en la conferencia, que ha sido muy interesante. En la conferencia, como digo, y poner en valor el valioso patrimonio cultural de una manera tan integradora y enriquecedora y muy interesante todo. Desgraciadamente no tenemos tiempo para preguntas porque son las 8 y un minuto, aunque si me podéis responder en 10 segundos cuál es el futuro del proyecto, os lo agradecería. 10 segundos. Bueno, el futuro del proyecto nos queda revisar el impacto que se está generando. Es una tarea pendientísima, el impacto que el turismo puede generar en este tipo de comunidades y también la gestión integral del proyecto. Necesitamos nuevamente integrar a las instituciones junto con la comunidad para poder, digamos, concretar el proyecto en sí. Necesitamos la gestión de recursos para poder completar las fases que nos faltan de la metodología integral. Gracias. Pues ojalá este tipo de iniciativas como en España Nuestra Contigo en Casa sirvan para que se vea esa apertura de diálogo entre ambas partes y que por fin se consiga ese objetivo común o tan necesario que es el de la difusión correcta de nuestro patrimonio. Muchísimas gracias, Cecilia, muchísimas gracias, Elena, a ambas por el tiempo que nos habéis dedicado. Enhorabuena por vuestra labor y a todos los oyentes que tenemos esta tarde en España Nuestra Contigo en Casa. Nos despedimos, esta es la última conferencia de la temporada. Nos veremos más adelante. Os recomiendo que para estar atentos a las conferencias para nuestra Contigo en Casa que tenemos planteadas, estéis atentos, como digo, a nuestra página web y a las redes sociales y al boletín. Cecilia, Elena, muchísimas gracias. Nos vemos. Un saludo. Muchas gracias.